Les quiero contar que la Organización Internacional de Energía Atómica, la OIEA, presentó ayer por la tarde, doctor Fernando, en Viena, su informe sobre el estado de la planta nuclear de Zaporizhia en Ucrania. Recordemos, la más grande de Europa y la tercera más grande del mundo. Esto después de que una comisión de expertos, liderada por el argentino Rafael Grossi, que es el director de esta agencia internacional, estuviera una semana recorriendo la planta ocupada por tropas rusas desde el pasado mes de marzo. El informe, doctor Fernando, tiene un poco más de 50 páginas, es lo que han dicho los medios de comunicación, y sin duda la recomendación más importante que da la agencia es que los bombardeos alrededor de la zona deben acabarse inmediatamente, pues como dice el informe, cualquier actividad militar, como bombardeos dentro o en las cercanías de una instalación nuclear, tiene el potencial de causar una consecuencia radiológica inaceptable, es lo que dice el informe. La OIEA también dio cuenta, doctor Fernando, de las áreas de la central nuclear que han sido dañadas, como por ejemplo un edificio que alberga combustible nuclear, también una instalación para almacenar desechos radioactivos y un edificio que alberga un sistema de alarma. Agrega el informe que el personal ucraniano que opera la planta bajo ocupación militar rusa está bajo constante estrés, doctor Fernando, y bajo constante presión, y que ese personal además es limitado al que es necesario para manejar la planta, haciendo, doctor Fernando, que esta situación no sea sostenible y que podría conducir a un aumento de posibilidades de que ocurra un error humano con implicaciones para la seguridad nuclear. A pesar de esta delicada situación que les estoy contando, la Organización Internacional confirmó que los generadores de emergencia y los dispositivos de seguridad permanecen intactos y que los niveles de radiación son normales en la zona. Sin embargo, recomendó que las partes, es decir, Rusia y Ucrania, establezcan una zona de protección de seguridad nuclear alrededor de la planta para que paren los bombardeos y así se pueda evitar daños a la central nuclear y a las instalaciones asociadas y también por el personal, por la seguridad del personal que está operando la planta. Rafael Grossi, doctor Fernando, presentó estas conclusiones ante los 15 países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y durante su presentación afirmó que la integridad de la central ha sido violada y que se está jugando con fuego, así como usted lo dijo en los titulares, porque algo tremendamente catastrófico, fueron sus palabras, podría ocurrir. Mientras tanto, Rusia ya esta mañana de aquí de Europa presentó sus reparos al informe porque dice que no responsabiliza a ninguna de las partes de los ataques alrededor de la planta. Recordemos que el Kremlin acusa a Kiev de ser el responsable de los bombardeos. Sin embargo, les recuerdo que esa no era la misión del grupo de expertos que llegó a la planta la semana pasada. Precisamente, dos integrantes de esa comisión se quedaron en la planta para apoyar la operación de la central nuclear y ahora el Consejo de Seguridad de la ONU debe analizar lo que presentó la agencia y a partir de allí, doctor Fernando, tomar decisiones que esperamos sean pues en lo que resta de la semana. Ay, Dios mío, no están jugando con fuego, eso no lo dije, con algo mucho más grave que fuego. Están jugando con energía nuclear. Que hay responsabilidad con el planeta entero.